Bueno, yo resido en el Cantón San Lorenzo del año 98. Soy miembro de la Iglesia Católica. Como nuestra parte de misión, nos hemos visto la necesidad de velar por las comunidades que están asentadas sobre los ríos. Tenemos una cierta cantidad de ríos en San Lorenzo. Tenemos el río Cachaví, el río 5 de Junio, el Tururbí, el Bogotá, el río Durango, el estero de Juancho y muchos más, que son contaminados por la actividad minera. En San Lorenzo siempre ha habido la extracción de los metales pesados, que es el oro. ¿Sí? Aquejándose mucho las comunidades de San Lorenzo, han acudido a la Defensoría del Pueblo, ente que en el año del 4 de marzo de 2011, la Defensoría del Pueblo presenta una medida cautelar sobre esta actividad ilícita. No le llamemos lícita porque nunca ha habido una actividad minera legal en el cantón. El 4 de junio del 2018, el juez de garantías penales de San Lorenzo, el señor Oscar Cuenca, dispone la suspensión inmediata de la actividad minera, algo que no se ha llevado a cabo por las autoridades competentes, que es el Medio Ambiente, ARCON, SENAGUA, la Agencia de Regulación y Control del Agua y muchos más. Y desde ahí para acá ha venido devastándonos de más a peor la contaminación y el aumento de estos frentes ilegales de minería. En el momento contamos con 32 frentes, los he registrado yo personalmente. Yo ando en la misión de la iglesia, me doy cuenta de todo lo que está pasando en las comunidades. Estas comunidades no cuentan con agua potable, ningún otro servicio básico. Algo que ha venido causando enfermedades de desnutrición, enfermedades a la piel, enfermedades vaginales. Y como decía un compañero que estuvo de panelista hace un momento, de las 4.200 piscinas abandonadas, que ahí se propaga el criadero de los mosquitos, que son creadores del dengue, paludismo y muchas enfermedades más. Ahorita sobrepasamos las 6.000 piscinas abandonadas por estas, llamémosle empresas, porque trabajan con maquinaria pesada muy grande. ¿Sí? Entonces, en vista de que no se ha dado un plan estratégico de las autoridades, nos hemos visto los campesinos, las diferentes organizaciones en hacer unas manifestaciones en las temporadas que nos han citado a unas audiencias. ¿Sí? Las audiencias las han manejado a su antojo, nos han postergado cuando ellos han querido, se ha enfermado el fiscal, la secretaria y en fin. Como decía el compañero, son manipulados por los grandes capitalistas. Metámonos en la cabeza eso. Y atención de nuestro gobierno no hemos tenido. El gobierno nomás se preocupa de sus intereses económicos, y me van a disculpar, aquí está la prensa. El año anterior tuvimos el problema de Huacho. Huacho no pintaba nada en San Lorenzo. Y el señor presidente decía, nos faltan tres. Como decía el otro compañero acá, que el negro y el indígena es discriminado, por eso no se acordó de los más de 15.000 negros indígenas que hay en la zona norte. Visto a eso, señores, queremos que aquí los organismos que están al frente de todo esto nos ayudaran a ver qué estrategias tomar para así ser algún día atendidos, porque la verdad, la zona norte de Esmeraldas no existe, yo creo, para nuestro presidente. Muchas gracias.